Y aquí te va lo de los cajillos. Este es buen ejercicio para que se entienda el proceso. Esto no es plafón. A pesar de que se ven los cajillos puestos hacia adentro, en este caso es losa reticular y lo que hicimos fue desde el colado dejamos unos trapecios de cimbra y bayoneteamos las varillas de las nervaduras. Entonces, cuelas de cimbras y ya nada más el yesero le da la vuelta y perfila el cajillo. Ese es un gran, gran tip. No, y ahí te va. Con losa reticular, ok, ahora ¿cómo le haces con bovedilla? Con bovedilla, pues bueno, si vas en el sentido de las bovedillas no hay bronca, nada más le cortas y ya acabaste. Hay veces que nos sale más barato comprar dos bovedillas, dos viguetas, perdón, y dejas el cajillo forjado entre las viguetas. Van atravesadas, lo que hacemos es eso. Le pasamos dos varillas de traslape en una semivigueta, cortamos el partín inferior y mantenemos el cajillo. Entonces, en cualquier tipo de sistema constructivo se puede generar este detalle. Y la verdad es que se ve muy bien. Y lo que provocamos, y ahorita es de día y no se nota, pero es siempre tener dos tipos de iluminación. Una indirecta que llena de luz el espacio, te permite ver la tele, no tropezarte, ver dónde están los controles. Y ya una puntual que te sirve para asentar un lugar o para generar iluminación de trabajo. Lo que hacemos es nada más traslapamos dos melaminas para generar un contramarco. Y cierras la puerta. Y entonces se siente profundo porque abarcamos todo el muro y son puertas relativamente económicas. Se ve muy bien. El vestidor y la recámara. Esta es la recámara principal. Es un vestidor que la verdad es que yo soy de los lugares que más agradezco. Normalmente ves estas casas que premian la sala y si tienes la agenda social más complicada del país, recibirás gente dos veces a la semana, pero aquí sí pasas todos los días. Todos los días. Entonces tienes el de él, el de ella y al fondo de remate el WC y la regadera. Es muy fuerte, ¿eh? Es ¿Sí? todo un proyecto este. Y tenemos una linternilla. La losa va aquí y esta tiene iluminación por los lados. Y otra cosa que enfatizamos mucho, si te fijas, este es un vestidor, pero a pesar de ser vestidor, toda la ropa está guardada. Como no seas Batman, no se ve bonita tu ropa colgada. Mi escritorio se convirtió prontamente en cambiador. Y yo que fumo, sí agradezco mucho estos espacios. Normalmente se los evito a los clientes porque es un área nada más que barrer, pero si fumas, sí lo La agradeces. agradeces. Sí. Y todo el tiempo estás jugando con estos elementos, ¿verdad? En la fachada sur sí, no solamente, sino también para mitigar las vistas. O sea, yo sabía que la única manera de que me viera el vecino es que una ventana de él coincidiera con la mía. En el momento en el que se desfasa tantito, ya no te ven. Entonces, era un poco como lidiar con lo que no sabía, porque yo cuando compré y construí la casa no teníamos vecino. Entonces, no sabías qué proyecto iba a ser ni cómo. Entonces dijimos, bueno, ¿de qué manera mitigo lo más que se pueda eso? Y fue con estas carteles. Creo que puede ser interesante para los usuarios ver una casa habitada, porque normalmente Claro. estas casas las ves de revista y van a ver la de mi socia, va a estar impecable. Sí, lo que está, o Pero sea, surreal, ¿no? Se ve. esta sí se habita, y hay niños, y hay juguetes, y hay desorden, que eso es lo que encuentras en las casas. Claro. Generalmente, pero aquí bastante ordenado también. Este es el tema que también puedes cerrar aquí también el vestidor. Y ya, es muy privado. Y siempre con ese tema de las puertas que se cierran. Buenísimo. ¿Verdad? Está cool. Me encantó el detalle, me encantó el detalle. Aquí hasta la inclinación. Para hacer el. Aparte, nuevamente, no tocas la melamina. Con lo que tienes contacto tú como usuario está envuelto en madera. Lo mismo acá. Si te fijas, cuando tú tocas una chapa, lo que está en contacto sí es madera. Y la melamina es para rellenar el espacio. Entonces, este es buen truco para que vean cómo se pueden economizar soluciones sin perder esa parte de tener el contacto con la madera, que es lo que premias. Ah, está bueno el Topecito, topecito, para ¿eh? que no se azote la puerta. Hoy nos preguntaban cómo, ahí está eso. Y los soclos también creo que es un detalle que no hemos hablado. Ah, Ah, muy sí, los bien. soclos, sí, tienes Estos razón. como, no sé, en algún momento me chocaron los soplos. Y la manera en la que lo solucionamos, de hecho, aquí no, ya no se alcanza a ver, pero lo que hacemos nosotros es doblar un ángulo de metal que lo dejamos directo al firme, descontando lo que vamos a traer de recubrimiento. Ese nos va a recibir el yeso. Y después metemos una bagueta de aluminio. Nada más para terminar el detalle. La realidad es que es una buena solución, no es muy costosa
Y a nosotros nos encanta esta idea de que el muro no descansa directo contra el piso. Y como soy muy económico con las alturas, esta tiene 2.70, pero normalmente las casas las hago a 2.40, el soclo tan pequeñito hace que se estire el muro. Ok, claro, claro, se ve más alto. Se ve más alto. Ok. Sin que necesariamente lo sea. Lo van a ver aquí y ahorita en el detalle, si quieren, en la escalera. Este es otro buen detalle que tal vez, esto, todos los que pasan por la oficina les toca, es que normalmente iniciamos las escaleras mal. O sea, es decir, cuando iniciamos la escalera con el corte, nosotros siempre dejamos un escalón al mismo nivel de la losa ya dentro de la escalera y otro abajo. Ok. Entonces, no sé si te ha tocado dialogar que aquí hacen el corte con el primer escalón. Y entonces, ahí te genera un detallito en el soclo medio feo, donde como que se muerde. Aquí no pasa, y aparte como que siento que la escalera se articula considerando que este es el primer escalón. Lo mismo lo tenemos en la parte de abajo. Con su permiso. Aquí también le dan uno, ok. Exactamente. Entonces, si ves la esquina, se ve resuelta. Luego tienes ese muro que se interrumpe con el frente del escalón y ese cambio de material, luego es difícil dialogar con él. Esta es una buena alternativa. Una buena solución. Ah, claro, se ve muy bien la geometría, ¿no? Cómo llega, exactamente. Luego se une. Buenísimo. Y pues bueno, todo está modulado. O sea, si te fijas, puedes contar piezas de mármol. Y esto yo lo recomiendo a los estudiantes, a los arquitectos, que lo hagan como ejercicio, porque vuelve mucho más fácil la solución cuando encajas en el módulo. Normalmente todo viene a módulo en pies y pulgadas, entonces los 30, 60, 1.20, 2.40, etcétera, suelen funcionar bastante bien. Excelente. Sí, ahorras mucho en cortes, ¿no? También el mismo mármol, intentamos que en las obras no se tenga que recortar. Por ejemplo, terminamos con pieza completa y ya es ahí sobre se monta la cancelería. Otro detallito. Entonces, también en mano de obra, también te ahorra mucho. Ahorras. Exacto. Otro detallito constructivo que echando a perder se aprende es cómo rematas el yeso contra un muro con mucha textura como este. Normalmente tienes un recorte ahí medio feo y se te bate, tienes que andarlo protegiendo. Aquí lo que hacemos es que la cadena la dejamos remetida, enyesamos y después de enyesar metemos esas últimas piezas como fachaletas, pero ya enyesado. Entonces los cortes se ven muy limpios. Mira esa diagonal de hasta allá arriba. O sea, esas últimas piezas son fachaletas. Y van después del yeso. Van después del yeso. Esto de acá, Juanes. Entonces ese es un buen tip de sistema constructivo, porque si lo utilizas como enrase y luego le pones la losa, toda la vida vas a estar batallando con el recorte del yeso. Claro. Se ve muy bien el corte también. Y se ve muy limpio. Y es cómo articular un material con muchísima textura y con muchísima irregularidad con otro como el yeso, que es muy preciso. Que la clave es que los materiales no se toquen, ¿verdad? Exactamente. Que siempre hay algún tipo de... De articulación. De articulación. ¿Y cuántos metros cuadrados de construcción tiene la 600 casa? Y feria. Como 6. 600. Uh-huh. Depende de cómo consideres la terraza, pero 600 y tantos. Ok, uh-huh. Ok. Sí, no es una casa, es una casa que es grande porque se estiró, pero no pretende ser grande, tiene un programa relativamente básico. No se siente tan grande, fíjense. No, es que no es una casa que pretenda, más bien los espacios son generosos, pero son pocos. Y reflejan cómo vivimos nosotros, ¿eh? O sea, la verdad es que yo me vi forzado a hacer una casa grande. La que teníamos anteriormente a esta, como que la sentía mucho más escalada a nosotros. O sea, a mí, de hecho, se me atraganta cuando los clientes nos piden casas grandes. O sea, abandonar esta escala doméstica. Son difíciles. Sí, y yo siempre les digo, o sea, en broma, pero les digo, a ver, o sea, son más ricos, no son más grandes. O sea, los espacios adecuados para el ser humano siguen siendo los mismos. Entonces, sí creo que en México estamos muy mal acostumbrados a tener estas casas muy grandes. Demasiado. O sea, una casa muy buena en cualquier otro lugar del mundo, considerada grande, son 250, 300 metros. Y aquí en México eso lo consideramos mediano, cuando no debe de ser. Entonces, claro. Entonces sí como que cuesta articular esa escala doméstica cuando te vas al residencial de alta gama. De acuerdo. Esa es una gran enseñanza, ¿eh? O sea, son más ricos, no más grandes. Sí.
Me quedo con eso. Digo, es un mal dicho, pero la verdad es que sí es cierto. Así les hago entender que, que a ver, o sea, el asiento de tu coche, no importa qué marca sea, tiene más o menos las mismas dimensiones y lo mismo aplica en las casas. Lo que cambia son los materiales, la calidad del recubrimiento, la calidad del, pues al final, del diseño, ¿no? Porque, exactamente. Porque es el diseño, pero no tienes, a menos que ya tuviste de repente 3-4 hijos más, y ok, ¿no? O sea, haces más recámaras, pero exacto. No significa que hagas la sala muchísimo más grande o... Sí, o que los cuartos pierdan esa calidez o esa intimidad. Muchas enseñanzas en este video, fíjense. Esta fue la primera. El ingreso principal nunca se usa. Sí, el ingreso que siempre se utiliza es donde estaba el estudio, ese es el ingreso. Y cuando vienes a buscar a Juan, lo tocas desde allá. Desde allá, o sea, ni siquiera vienes a esta. No, ya se pusieron otro timbre allá, porque ya todo el mundo llega por ese lado. Entonces, ¿cómo le avisabas de que ya llegabas? Porque pues, era literal el de uso doméstico, ¿no? El de todos los días. Tiene todavía más sentido porque ya nos vamos a volver cada vez más aislados como especie. O sea, vamos a salir menos, vamos a tener menos visitas. Entonces, la arquitectura tiene que diseñarse, ya quizá ya ni siquiera sin ingresos principales, sino como, este es el doméstico y tiene una escala suficiente para que entre, pues, si viene a visitarme una familia, ¿no? Y premiar al inquilino. Lo que te decía del vestidor, siento que es un muy buen ejemplo. O sea, al final del día, las áreas de uso cotidiano son las que se deben de enriquecer. Y las áreas de uso ocasional son las que deberían de relegarse a un papel secundario. O sea, de alguna forma, tu relación con tu casa es tu cuarto, tu baño, tu closet, tal vez el pasillo que te lleva al resto de la casa. Y esta relación con la sala de estar, de las abuelas que le ponían hasta... las cerraban para que los niños no entraran. O sea, porque había esta como restricción. Y normalmente toda la galleta se va a estas áreas. Y yo pequé de lo mismo. O sea, yo engrandecí esta área social. Cuando siento que el verdadero valor debería estar en esas áreas que el inquilino usa. Y que las usa de diario. La cocina, donde si a alguien de la familia le gusta cocinar, pues premiarlo. Tu vestidor, si te gusta en la mañana este espacio, yo tengo cafetera en mi baño porque disfruto ese ritual. Ese ritual, exactamente. Y no tiene que ver con escala, ¿eh? O sea, ahorita vamos a ir a otra escala un poco menor con la de Paulina y van a ver las mismas soluciones, todavía más refinadas, porque la hicimos con tiempo de diferencia, ¿sí? Okay. Y pero van a ver que el lenguaje y el propósito es el mismo, no importando la escala. Entonces, dignificar estos espacios, no importando el tamaño de los mismos, sentimos que es clave para dar ese valorcito adicional al que la vive. Y como arquitectos, de alguna manera, guardar el ego en el cajón y no perder de vista de que gente va a vivir esos espacios. O sea, no son para sacarle unas buenas fotos o para enfatizar este drama o esta sino que la gente va a ser vida en esas casas. O sea, yo siempre he dicho, no es frase mía, creo que es de Le Corbusier, pero la casa es el estuche de la vida. Entonces, es este envolvente donde pasa la cotidianidad del día a día. Entonces, ese es el que no debemos, como arquitectos, de perder nunca de vista. Y a pesar de todo, honestamente, hemos estado muy contentos. De hecho, la tenía vendida justo antes de Mariel y mi mujer no me dejó venderla. ¿Ah, sí? Devolví el anticipo. O sea, ¿la diseñaron para venderla? La diseñé para venderla. O sea, la diseñé porque nos compraron la casa anterior. Y entonces, pues tenía que reponer la casa. El terreno lo conseguí muy bien porque, te digo, era el peluceado. Como era el de la esquina, perdías mucha área. Sí, y normalmente la gente la compra aquí contra la superficie que usable. Me lo dejaron bastante barato. Y luego la construimos, pero en ese entonces nada más teníamos a Joaquín. Con la premisa de que todavía ni siquiera tenía yo conformada a mi familia. Entonces yo dije, pues, ¿cómo me diseño una casa cuando no sé ni siquiera quién va a vivir ahí adentro? Entonces dije, vamos a hacerla con el ejercicio para venta. Eso me ayudó a sacarla relativamente. Y al mismo tiempo dije, pues me tengo que amarrar una mano porque no puedo malgastar el dinero. Tiene que al final del día hacer un negocio. Y más fácil, no lo tenía. Entonces eso te vuelve más ingenioso. Todo bien. Sí. Entonces, digamos que esas fue las condiciones en las que se dio el proyecto. Y la verdad es que, a pesar de que no se contó tal vez con el recurso ideal para hacer la casa, creo que tampoco me quedé con ganas de nada. Esa es la realidad. Es que no se siente que le haga falta nada.
No, y todo es, o sea, estos son vidrios de 6, que ni templados están, guarda el Dios, guarda la hora, no llega a pasar nada. Pues esto es muros de bloc, el mármol. Sí, no es extranjero. No, y en un formato parqueteado muy comercial. Uh-huh. Todo lo demás son muros de yeso. Y te digo, el acero no estaba caro. O sea, no era como ahorita. O sea, sí. Son plaquitas de 3.16, no, de 5.16, pero, uh-huh, pero en solera de 6 pulgadas, o sea, de 12 pulgadas, perdón. O sea, no hay nada costoso en la construcción. Uh-huh. Nada de domótica, los mendigos apagadores son de los más baratos que hay. O sea, son los línea... Uno de Nissen. De Nissen. Ah, Nissen. Sí. Sí, 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 sí. O sea, nada sofisticado. Todas las luces son de Tecnolight. O sea, no hay nada caro, si me entiendes. Sin embargo, la percepción de valor es otra. Es que el diseño es... El diseño es caro. En general, por ejemplo, eso justo las luminarias. Por ejemplo, escogemos, aunque no sea la línea más cara, nos vamos con líneas baratas, pero escogemos como de que sean así, que cumplan con ciertos requisitos, uh-huh, y las para todas las partes lo ocupamos igual. O sea, la que utilizamos no están aquí... No estás escogiendo demasiado. No, todo. Y, por ejemplo, la misma que ocupamos aquí lo ocupamos para otra casa, por ejemplo, la de Pau o casas más pequeñas, todas siempre. Y los accesorios de baño, ahorita ya hay color negro, pero los pinté. También. Sí, eran saldos de Urrea y todavía compré todo lo que había. Eran saldos de una línea Urrea que descontinuaron y los mandé pintar. ¿Y con qué? ¿Con electrostática? Con electrostática. Buenísimo. No, a mí este espacio es el que me encantó. Me encantó esa relación de la terraza. Y la horizontalidad es muy bonita. Como, aparte, agarró una buena proporción. Estos son 9 módulos de 1.20. Son 10.80. Y traemos 2.70 de altura, entonces como que trae una bonita proporción. Uh-huh. Que si hubiera sido toda la doble altura, se hubiera diluido. Ah, no, claro. Uh-huh. No, esto estuvo muy bien y hasta se agradece que sea en diagonal la cubierta. O sea, sí, también como que, quién sabe, ¿no? Si hubiese sido y es completa. Una S. Ajá. Y trae de sección 30 centímetros. Esa losa, es una S, entonces la inclinación... Nuevamente, refiriéndonos a lo que platicábamos del cálculo, uh-huh, mucho del cálculo que se hace en las losas planas es por el agua. O sea, asume el calculista que se va a tapar la coladera y que va a traer la superficie por lo menos un tanto en agua. Okay. Al momento de ser inclinadas, ese factor se reduce considerablemente. Aparte de que la inclinación le ayuda al trabajo estructural, uh-huh, porque le ayuda a la deformación. Entonces, estos dos patincitos de aquí, realmente lo que los está cargando es la diagonal. ¿Y cuánto mide la terraza? Mide 360. 360 a donde, hasta el muro gris. No, 360 donde termina el piso. Ah, ok. Luego traes 1.20 adicional, o sea, es el mismo módulo de 4.80, uh-huh, y de largo los mismos 10.80. Ok. Uh-huh. O sea, 360 te da esta terraza. Exactamente. Está buenísimo la medida. Sí, porque 3 puede ser... El 3 para mí me gusta porque ya es una terraza funcional, ¿no? Ya puede caber una mesa, ya funciona. Sí. El 360, pues ya. Es un poquitín más. Mobiliario, esta me la encontré tirada en la carretera Tequisquiapan. Te lo juro por Dios. ¿Completa? O sea, estaba volteada ahí junto a la carretera y era de una señora. Y le dije, véndame su mesa. Y le di lo que traía en la cartera. Eso es lo que me costó y ya nada más mandé a hacer las patas con melamina de rija o de la de alto brillo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y soporto tiene alguna estructura? Nada. Es un tablonzón. No tiene nada abajo. Y las sillas también están muy bonitas. Eso sí es una chulada. Esos eran de mi abuela. ¿Las Barcelona. Esas Barcelona, estas Barcelona son de Knoll, ¿no? De las que se trajeron a México. Traen rellenos de Pirelli. Pirelli antes de hacer llantas hacía una espuma. Estas, no es que mi abuela tuviera la sensibilidad para comprar de estos muebles, pero compró una casa de Ramírez Vázquez y venía amueblada. Ah, qué cosa. Y entonces, tenía las originales. Y también el diseño del cojín, ¿eh? Porque obviamente sí, siempre son más rectos, más anchos. Sí, 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 sí. Sí, no, estas tienen todavía los broches originales. Estas sí vale la pena. Y me las querían retapizar. Dije, no, primero muerto. No, estás loco. Sí, sí, sí. Aquí es más bien de reparar, ¿verdad? Sí, y de no hacerles nada. Uh-huh. Y ahí truena el este. Y esta viene lisa y la de abajo sí viene capitonada. Que es como sabes cuándo es el respaldo y cuándo no. Pero ve, el cuero trae el picado de años.
Esta fachada no la vimos. Este es un radiador. Esta es la poniente y da mi cuarto. Entonces, estas cartelitas lo que hacen es que el sol no pegue de lleno sobre la pared y radie calor al interior. Ah, ok. Entonces funciona a manera de radiador. Y hace eco con el lenguaje de las celosías. Y es una fachada totalmente diferente a la otra. O sea, es un lenguaje que pues, responde al asoleamiento y a la privacidad. Si te fijas, estas hacen que solamente si el vecino tuviera una ventana que coincide perpendicularmente con la tuya, se ve. Si no, pues se ve como ahorita. Se ve de lado. Y no está mal el vecino, ¿eh? Y la verdad es que se repegó bastante hacia la derecha. Ajá. Lo tenemos con suerte. Como que te dio la espalda, fíjate. Sí. También es fachada norte, era pero nunca sabes, aquí te sorprende. Pero a ver, ¿esta es fachada norte? No, este es sur. Este es sur. Es norte. Pero el norte no sería bueno para ella, porque no le da el sol de frente. Sí, pero te la vuelve fría en el invierno. El campanario está entre 4 y 6 grados abajo del resto de Querétaro. Okay. Por el aire. O sea, sí es otro microclima. Están buscando el calor, entonces aquí. Exacto, aquí buscas el sur. Lo único gacho en Querétaro es el poniente. Ese es el que realmente tienes que cuidar. Las demás orientaciones se pueden articular bastante bien.